Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de cerca. En esta ocasión vamos a hablar de deporte con un deportista múltiple. Gonzalo Cortés, bienvenido. Muy bueno, buenas tardes. Digo que eres un deportista múltiple porque practicas varios deportes. Claro. Yo te quería quería centrar esta entrevista en, en tu vertiente de MMA, pero creo que, que tienes tanto, tanto que aportar y tanto que contar sobre el mundo deportivo que, que vamos a ampliarla un poquito más. Pero lo primero Perfecto. que quiero que me cuente Gonzalo es ¿Qué es MMA? Eso es lo primero, como una aclaración así para que nos quede claro a todos. Pues mira, MMA es artes marciales mixtas y es un deporte en el que engloba todas las artes marciales en sí. Tú puedes pegar tanto puñetazos, patadas, rodillas en el profesional codo, puedes derribar, puedes finalizar en el suelo, puedes terminar la pelea por caos, KO, KO técnico, en fin, o por puntos. ¿Y cómo empiezas a interesarte tú por, por esta disciplina? Pues empecé con unos amigos a practicar boxeo. Estuvimos probando y el profe de boxeo estuvo dos o tres, dos meses estuvo y se tuvo que ir al final. Y, y aquí en el pueblo, donde, en el, donde mismo entreno, en SAT, había, le dividen el MMA en dos partes: el K1, que es la parte de arriba de, de golpeo, y el grapia. O sea, el tren superior, ¿no? No, eh, la lucha en pies, por así decirlo lo que es la parte de golpeo. Y, ...y la otra parte que es el grappling... ...pues empecé en K1, que era lo más parecido a boxeo... Y, ...y me fue llamando la atención... ...también como en la misma mensualidad... Te, ...te entraba el grappling... ...pues fui probando y hasta que al final pues... ...me enganchó". ¿Con cuántos años empezaste? Con 15, creo. Con o sea que 15. lleva ya unos pocos sí. de años. No un... Tengo 25, 10 años. ¿Y qué es lo que más te, te apasionó? ¿Qué es lo que te, te atrapó para que...? que pues te... la verdad que era un deporte muy completo y que era... yo siempre he sido un chico muy nervioso, siempre no paraba y, y la verdad que me relajaba un montón y después, como yo con mis amigos, conocía a otra gente, como en otros deportes, pues me fue enganchando igual que, que a otros. ¿Y cómo fue tu, tu desarrollo? Porque has llegado a competir claro. en esta disciplina, ¿cómo empiezas a, a tomártelo más en serio? no Yo me imagino oh. que tú empiezas a, como tú dices, ¿no? Como un gimnasio, como una una cosa curiosa o algo así y empieza ya a entre comillas profesionalizarlo, ¿no? Claro, a mí, normalmente pasa en todos los deportes que practico, porque empiezo a practicarlo y veo que, que me gusta y, y te entra el gusanillo de, de ver lo que has mejorado, comparte con otros de fuera, más que nada no por tu aprendizaje personal, pero pues como para ponerte a prueba, ¿no? Pues fue así, fue entrenando, me fue gustando y hasta que no tuve 18 años no pude empezar a competir. Porque requería autorización de los padres. Mis padres no me dejaban a la primera hora. En fin, que eso también ha sido otro debate interesante. Pero me imagino que tú le dices a tus padres, oye, me voy a, a competir a, en un tema de, de dar, de dar cates, básicamente. No entiendo que no, que no sería muy, que muy algo, fácil tampoco, ¿no? Mi primera competición fue en grappling, que es solo derribar y hacer llaves en el suelo, por así decirlo, inmovilizar, contrario. Y pero tampoco querían, más... Todo lo que es el deporte de contacto no le hacía mucha gracia. ...y qué es lo que más te, te, te trabajo te cuesta... ¿no? ...porque me imagino que, que, que no es fácil tampoco... ...incluso prepararte mentalmente para dar... Claro. ...o sea, tu, tu misión en tu deporte este especializado... ...es destrozar al, al otro, ¿no? Claro, <laughs> terminar la lucha lo antes posible... ...y si no, a los puntos... ...pues, a ver, el trabajo en sí no me, no me ha costado mucho... ...a ver, que no me cueste ir entrenar en sí... ...pero por ejemplo, la parte de grappling... ...siempre ha sido la que a primera hora me ha la atención menos me llamó la atención. Después la verdad que es muy gratificante, pero al principio es un poco trabajo y, y cuesta un poco, pero una vez que le va cogiendo el rollo, pues, es pues muy divertida. Pero tiene que tener un aprendizaje más amplio. No ve el resultado a corto plazo, lo ve un poquito más a largo plazo. Pero bueno, que, también es que, por ejemplo, a mí siempre me gusta cuando lucho intentar terminar lucha en pie eh, con golpes, no. Es lo que más me gusta. Después tengo más luchas finalizadas, por ejemplo, que, que por KO Técnico o por Lucha en pie. Que, que cada lucha es un mundo. ¿Cuál es tu, tu palmarés? Lo, los premios que, que has ganado, porque llevas 10 años, has tenido que estar en bastantes competiciones, pues, has tenido también que obtener bastantes premios. Pues mira, a nivel nacional tengo, si no me equivoco, 12 campeonatos de Andalucía. Entre ellos entran grappling, Jiu eh, Jitsu o grappling y MMA. Después, a nivel nacional, tengo un, tres terceros puestos: uno en MMA, otro en grappling, otro en jiu-jitsu Y campeonatos de España tengo dos. Y después he ido dos veces a, a pruebas internacionales: a un europeo y a un mundial. Cuando tú hablas con cualquier persona de otro ámbito y le dices todas estas cosas, ¿cómo se quedan? ¿Con qué, con qué No se sé, te ve así, canijillo y tal. Y... Claro, normalmente no, no lo suelo decir a primera. Si a lo mejor me pregunta que si sí compito, o me pregunta por el deporte, me dice, o por ejemplo voy a otro gimnasio a entrenar, me pregunta, oye, pues tú compites, y digo, sí, pues sí compito. Y cuando ya me preguntan ellos un poco más, pues ya lo digo, pero normalmente no me gusta decirlo a ver, que es un orgullo para mí, para mis seres queridos, para claro. mis amigos, compañeros de entreno. Pero yo pienso que yo soy la misma persona yendo al campeonato que sin que si a lo mejor no fuera yo, fuera si exactamente igual, fuera ese mismo entrenamiento, bueno, no a lo mejor el mismo entrenamiento, pero ...al final es lo mismo que te une el deporte... ...lo que es que hay gente que lo consigue... ...y se pone un poco más... vaya es que soy... ...y es diferente al final... Sí, vaya, ...es la misma persona yendo al campeonato que sin ir. Tu fin realmente es el deporte... ...no es, es deporte. conseguir un premio... Claro, ni claro. Es... ...la autorrealización por así decirlo. Porque tu, tu meta es, me imagino, seguir en esta línea... ¿no? ...claro, claro. ¿Cómo está ahora mismo el tema de estas competiciones... ...con, con la pandemia? Pues mira, se han parado este año pasado... ...con, con todos los deportes lo pararon, pero en noviembre competimos otra vez de nuevo que se realizó el campeonato de Andalucía aquí que lo gané, un, lo gané y, y fue bien, pero no hicieron pruebas el de, de antígeno todos los participantes, la verdad que es súper bien controlado. O sea que digamos que no está en el mismo nivel que estaba, nivel no me refiero a, a continuidad. A ¿no? continuidad claro, pero parece que ya va a coger otra vez la dinámica, porque ahora están, el calendario está lleno ya otra vez de competiciones. Y cómo vivís la, la preparación? Cuando vas a, bueno, me imagino que te preparas todos los días, ¿no? Esto no es una cosa que claro, tú empiezas claro. a preparar. Hombre, saben que te estudias la semana antes y lo puedes aprobar, ¿no? Claro, tiene que llevarlo muy al día. Eh, hay una parte, una fase mejor más común y otra más específica cuando va llegando a la lucha. Que hombre, todos los días siempre, es, algún día se falla, ¿no? <laughs> por una cosa o por otra. Pero normalmente intentamos falla poco y, y nada. Y... ¿Cómo te descuidas en tu día a día? Pues mira. Eh, yo tengo un, un nutricionista que llevo desde 2018 con él. Antes tuve otro, pero con él es con el que llevo más tiempo porque la verdad que es un crack. Y normalmente siempre llamo un seguimiento de la dieta. Y cuando se acerca la competición, pues ya vamos ajustando el peso según la categoría que peleé. Si peleé una categoría, por ejemplo, en grappling, que la categoría, el peso más bajo es 62, pues lo ajustamos ahí. Y cuando peleé en MMA, pues normalmente peleé en 57, aunque la última vez peleé en 61 para no hacer corte de peso porque normalmente la gente hace cortes de peso y si no lo haces pues quiere que nos sí. va un poco por debajo tú ten un poco más inferior. O sea que tienes que estar súper medido claro. ¿no? super. y en tu día a día lo que te digo, claro tú esto no lo puedes controlar decir a lo mejor mañana hay un, una competición me voy a poner a, claro, a cerrar el pico. No, no, ¿no? es lo suyo porque lo puede tener más complicado ...y de todos modos con la dieta y esto lo hago... ...lo hace súper bien... Y además que yo soy vegetariano... Uh -huh. ...y hasta ahora por deporte también... ...es fenómeno que la gente dice que... ...no, tú comes nada más que verdura por decirlo... ...que mentira que los vegetarianos... comen un montón de cosas aparte de eso... ...pero que es algo curioso también... ...que mucha gente se, se extraña... ...y tú siendo vegetariano o no sé qué... Llevo yo un nutricionista y lo haces bien... ...pues igual que cualquier otra persona... no te puede un, aportar los nutrientes... Claro, ...y claro. todas las vitaminas que tú necesitas mm, para... Claro. Para, ...para esta competición... ...y la, tú notas también me imagino... La, ...la intensidad de la preparación... ...cuando vas a una competición no, claro. no, no será la misma ¿no? Claro, sobre todo a nivel psicológico muchas veces... ...cuesta ya... Eh, ...a partir de cuando fui al primer mundial de Muricioso... ...cuando iba a las competiciones ya iba preparando también... ...con un psicólogo deportivo... ...que se llama José... Eh, ...es de Madrid, es de Escanario pero está en Madrid... ...y la verdad que a él me ha ayudado un montón, porque es verdad que muchas veces cuesta a la hora de preparar, de tú a lo mejor un viernes salir de trabajar o, o donde fuera y tus amigos van a una terracita, a beber cervecita, a tapear o, o pasarlo bien, o hay otro lado y a ti muchas veces que cuando es por gusto, pues va genial, pero a lo mejor ya tienes una competición y ya en cierto modo te obligas tú mismo a tener que entrenar y a lo mejor viernes pues a lo mejor te apetece más un poco y disfrutas con tus amigos y a lo mejor no puedes y son... Son gotitas que al final van, van llenando y al final muchas veces cuesta. ¿Y cómo es la, la mente? ¿Cómo se prepara o se entrena la mente para, claro. para una competición así? Pues normalmente lo que hace mucho es el tema de visualizaciones. Te visualizas eh, el día antes de la competición, lo que vas a cenar, para tener lo, la mayor experiencia, aunque sea ficticia, pero unida con el entrenamiento y la realidad, pues suma un momento. porque a la hora de tú pensar y todo eh, muchas veces te vienen hasta los olores de la competición el pulso se acelera todo por, por el cortisol de, del estrés porque tú empiezas eso que a... Es una, una hormona, la hormona que, ah. que regula el estrés la que segregas cuando te estresas por ejemplo tú cuando pasas por un por un sitio donde ha tenido un, un accidente de tráfico sin quererlo muchas veces el corazón como te acelera sí, sí, te, sí, sí. pues por eso porque el cuerpo lo revive de tal forma y la mente muchas veces no sabe diferenciar si es real o, o no, por, por eso, la, vi, la visualización es muy importante. Yo, de todos modos, ya lo hacía antes cuando competía en natación, aunque sigo compitiendo, por ejemplo, a la hora de la salida y nada, como la natación es muy concreta, por ejemplo, yo me tiraba de cabeza y yo sabía que tenía que dar 8 patadas subacuáticas, 10 eh, brazadas... ¿O que estabas contando. Claro, ¿no? giraba, yo sabía que giraba con el brazo izquierdo, me empujaba en la pared de tal forma y llegaba, por ejemplo, a mí con la mano derecha. Yo todo lo sabía y después, pues antes de competir o en tu casa, tú ves, bueno, me tengo que tirar la cabeza. Si me, se me va la gafa, pues ya sé que tengo que hacer esto o lo otro. Son patrones que tú asimilas antes de la competición y ya cuando te encuentras en la competición, ya la has resuelto antes. Claro, aunque no sea de una manera, otras veces sí te ha pasado real en una competición, pero otras veces puede ser ficticia y a lo mejor el psicólogo deportivo pues, te crea... Algunos problemas que te pueden suceder y tú ya los has experimentado, aunque sea lo has pensado y cómo actuar. Que es hay... complicado de hacerlo, pero hasta ahora me ha ido perfecto. Por lo tanto, la, la preparación, por eso decís, ¿no? Muchos sí. los, los deportistas que la, la preparación psicológica es incluso más, más, sí. más importante que la, que la física. Gonzalo, ya has tocado algunos de, de los otros deportes que, que tú practicas. Te decía yo al inicio que eras el requete deportista, porque practicas más deportes aparte de, de este. Háblame de, de esos otros deportes que practicas pues, y que has practicado claro, y hasta qué claro. niveles, ¿no? Pues mira, la natación empecé con, con tres añitos aquí en, en Alorí Grande y hasta el día de hoy sigo nadando. En más, soy también monito de la Escuela de Competiciones, la Escuela Municipal. Y, y nada, hasta el día de hoy sigo nadando y yo creo que uno de los deportes que jamás había dejado, porque por bienestar y salud, es, para mí es, es de los mejores. Después practico también ciclismo, eh, carreras. Normalmente cuando estoy fuera de competiciones de MMA, practico triatlones y, y travesías en, en mar abierto. ...junto a las competiciones del circuito provincial... ...que sigo haciéndolo como a modo de ejemplo... ...para los niños que tengo en la piscina... ...que vean que, que, que no hay problema, con la ...que se puede seguir compitiendo... ...aunque soy muy joven... ...pero los niños <laughs> me vemos más, más mayor. mayor. ¿Y qué te aporta a ti el deporte, a tu vida? Bueno, es que tu vida es el deporte... El deporte. ...claro, prácticamente es todo deporte... ...pero el día que no hago deporte... ...a ver, siempre descanso... ...intento descansar mínimo un día... ...pero estoy como que me falta algo... ...y necesito la desconexión que te da... Me nivela, me nivela todo, no sé, hay veces que es difícil de expresar. Incluso para, para todos los ámbitos, quiero decir, porque claro. igual que te preparas tanto psicológicamente, después a tu mente, me imagino que le. Claro, lo ordenas y, y te equilibra, pues por lo menos a mí me, me equilibra un montón. ¿Y cómo te, te sientes mientras estás practicando el deporte? y Muchas veces las personas que, que practican, incluso yo cuando he hecho algún tipo de deporte, no mucho, pero algo he hecho, <laughs> siempre estás, te concentras tanto en, en lograr tu objetivo que, que quizás por eso dicen que, que desconectas, ¿no? Que te sirve claro. para ¿cuál, ¿Cuál es tu sensación cuando estás practicando un tipo de deporte, incluso cuando estás en una, en una pelea? Lo Se que, dice pelea, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? pelea. <laughs> es que cuando estás en el momento así del deporte, tu cabeza no va fuera a pensar en otra cosa. Hay veces que sí, pues a lo mejor tú estás en una etapa más difícil, lo que sea, muchas veces a lo mejor te viene, hostia, que yo estaba preocupado con esto, pero cuando estás practicando deporte en sí, pues la cabeza no, no piensa. O por ejemplo, cuando estoy nadando en el mar, mira que a lo mejor estoy, muchas veces estamos nadando dos horas, o así que a, a día de hoy sigo, seguimos nadando en el mar, ¿no? Y en el mar es más, tiene que ser más complicado, ¿no? Claro, claro más porque cumplido. la cual más dura, ¿no? El, claro, y a ver, que por una parte la flotabilidad es más fácil, pero siempre hay corriente, ola, el agua más fría poco es un poco más me hemos estado dos horas nadando y en la cabeza a lo mejor hay veces que te aparecen pensamientos pues normalmente está en lo que estás haciendo en el momento y muchas veces puedes es un puntazo favor que hoy día siempre vivimos pensando en mañana y la semana que viene tengo esto y el otro y el momento en sí no lo no disfruto tienes que, que superar ese momento claro, claro, claro. No, no puedes estar pensando en otra claro, cosa porque estoy porque aquí ahora pues ahora hay que disfrutarlo ahí qué te gusta transmitirle a los, a los niños que entrenan pues mira, sobre todo que el deporte es integrador, eh, los valores que te aporta, conoce un montón de gente y que a nivel salud pues, es primordial, y más en las etapas tempranas, a nivel de desarrollo de los niños es fundamental. ¿Y cuáles son esos valores que, que os aporta el deporte? Claro, pues por ejemplo, uno de ellos es compañerismo, ilusión también por hacer las cosas, eh, igualdad... En fin, que te pone a hablar y, y disciplina, amor propio también, porque muchas veces tú te quieres superar a ti mismo y, y la rivalidad y también la competición es muy importante, porque desde que nacemos estamos compitiendo en... Hasta que prácticamente morimos, porque nacemos, pues competimos para hacer mejor en educación física, o para sacar la mejor nota en un examen, o por entrar a una carrera. Cuando estás dentro de la carrera, pues sacas la mejor nota. Sales de la carrera, pues encontrar un trabajo y compites con miles de personas. Dentro del trabajo, pues quieres superar y quieres crecer y estás compitiendo con tus compañeros de trabajo. En fin, que prácticamente la vida entera es competición. ¿Y la, para ti cuál es la mayor satisfacción cuando tus niños ves tú que... ...que siguen tu estela o que, que tú crees pues que los vas Yo la verdad, cuando los veo de llegar... ...simplemente al entrenamiento feliz... ...contento, que disfrutan con lo que hacen... ...para mí eso es lo mejor... ...y después ya, por ejemplo, que este año... con el circuito ...en el circuito provincial de, de natación... ...que lo hemos ganado después de un montón de años... ...desde que estoy yo también con el equipo... ...nunca lo habíamos ganado uh -huh. y para mí ha sido... ...una satisfacción, que hemos trabajado un montón de años... ...y de un montón de personas, que no es... ...por ejemplo, Zolomía, Feli o Diego... ...que hemos estado con la escuela que hay un montón de gente atrás que, que pesa. Claro, cuando hablas de, de los niños que han ganado así y tal, mm. eh, ¿de qué edad de son? Pues son desde cuatro añitos hasta 18 prácticamente. Claro, si tú llevas una serie de años, digamos que los has visto crecer claro. ¿no? como, como el gay. Claro, y otra, otra de las cosas que por a lo mejor yo lo mejor voy por la calle y a lo mejor los veo, voy a, mejor a tomar café o voy donde sea y los veo a ese grupo. De, ...de la piscina, mejor un grupo más reducido de 4 o 5, ...pero los veo mejor en un parque juntos... ...o los veo simplemente que llegan antes de entrenamiento... ...un rato juntos para verse y hacen equipo... quiera que no, el deporte también te forma en valores... ...y por ejemplo, si desde chicos están en deporte... ...y crean su ámbito de amigos... ...ya sea del colegio, del deporte... ...ya tienen varios, varios abanicos donde elegir... ...siempre, quiera que no, un buen refugio para el día de mañana... ...ser buena persona y, y seguir el buen camino, por así decirlo. Tú me has hablado de, de deportes como es la, el arte marcial, el MMA... ...me has hablado de natación... Eh, ...a nivel grande, por así decirlo, ¿vale? Eh, y no quiero que me maletemprete... ...sino a nivel de competiciones en, en plan mundial y cosas así... ...no son de los conocidos como deportes mayoritarios... ...¿tú no, consideras, no. ¿tú consideras que, que, están, que tienen prestigio... ...más que que tienen prestigio... ...que están bien considerados este tipo de deportes?... No, porque a día de hoy no hay conciencia de, de los deportes de, de lucha. Muchos dicen, incluso a mí me lo han dicho, uh, Gonzalo, con lo bueno que tú eres y lo tranquilo que, que se te ve, que es muy, buen, muy buena gente, ¿cómo te metes a pegarte? Con uno? Que no es pegarte, es un deporte igual que cualquier otro y la gente lo malinterpreta. Y es verdad que es minoritario porque mucha sí. gente no, no lo conoce. Pero quiera que no, hoy día a día el MMA en, en concreto está en auge. Gracias a las redes sociales, a UFC, que es la liga más, más grande, por así decirlo, más potente. Hay un montón de gente que la sigue ya y se va informando. Pero bueno, que es lo que tú dices? ¿En qué países tiene más, más éxito este tipo de...? Estados, Estados Unidos sobre todo y después en Europa del Este casi todo, casi todo lo tienen como deporte primario, vamos. Digamos que es muy, está muy asimilado ¿no? en, el, sí. en el imaginario. Y como es allí también, no sé si me imagino que habrás, en tus competiciones te habrás encontrado con, con personas de, de sus países. ¿no? Con, claro. ¿Cómo lo, lo viven? ¿Tú, ¿Crees tú que lo mejor la forma de, de vivirlo o de haberlo conocido desde más chicos o, o algo así les influye en esta forma de desarrollarlo? Pues sí, puede influir para bueno o para malo. Porque es verdad que en otros deportes, por ejemplo en Europa del Este, o mejor si tu padre, o como pasa aquí, por ejemplo, con el fútbol, por poner un ejemplo, que no me gusta hablar mucho, pero es verdad que típico padre que le gusta el fútbol y al niño le apunta el fútbol porque sí, y ya una vez que eres chico, fútbol, 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 y es que era que no puede ser bueno. O malo, porque a lo mejor niños se puede crecer los valores del fútbol, les gusta que también es un deporte igual que todo y tiene su valor y todo, pero a lo mejor niños ya la puede aborrecer porque a lo mejor no ha sido elección suya propia de, de eso. Para mí lo ideal sería escuela en multideporte, es decir, que un niño pudiera practicar todos los deportes que pudiera, para probarlo, para investigar, es que enriquece mucho más, porque yo, por ejemplo, he competido, a ver, no a nivel... En pádel, por ejemplo, ha sido a nivel local prácticamente, pero he competido en paddle, en natación, en, en triatlón, en, fin, en MMA, en K1, en grappling, en jiu-jitsu, en un montón de deportes y cada deporte aporta algo diferente. Y a nivel de coordinación, pues, pues la caña. Incluso para tu salud, ¿no? Te, claro. ¿Puedes decir que te beneficia para sí. tu salud? En fútbol también había competido de chico. ¿También? <laughs> Tu verbo es dicho, ¿Eh? el requete deportista. ¿Qué cualidades crees tú que tiene que tener una persona para poder practicar un deporte como ese? ¿La es sí, en la lucha. Sí, me refiero al MMA. Pues no, requisito alguno. En verdad, si tú tienes ganas de practicar un deporte, hay gente que tiene discapacidades y hacen deporte, otro que tiene física, digo, otros mentales lo practican y no hay problema. Teniendo ganas y. ...y actitud, pues practicar... ...la todo. constancia... ...claro, importante. constancia es importante... ...y sobre todo que siempre que haya diversión por medio... ...porque es verdad que pa, hay que tener disciplina... ...y muchas veces cuando hay que entrenar, hay que entrenar... ...pero siempre que tenga un buen rollo en el equipo... ...aunque después a la hora de entrenar esté serio y esto... ...pero que haya un buen, un buen ambiente es fundamental también... ...en todos los deportes... ¿no? ...claro, para ir con ganas... Claro, ¿no? ...igual decir... que incluso en el trabajo... Claro. ...aunque a la hora de trabajar hay que trabajar y hay que dar callo Después tú sabes que a lo mejor país, por lo que sea, te puede ayudar a hacer un cable. Y cierto si lo ha hecho, pues tú a lo mejor mañana se lo has a él o al otro. Y si quieres ese buen ambiente, esas buenas vibraciones, pues después se expande, ¿no? No es lo mismo llegar a tu amargar trabajo. Un campo de concentración. Claro, se lo pega tú, tu compañero, tu compañero al otro, lo pega en su casa. En su casa. Y es un poco rollo, ¿no? Pues para mí eso es fundamental. Pues, Gonzalo, estamos terminando y no quería cortar la entrevista sin que me contara las perspectivas que tiene porque me decías que se está volviendo ahora claro, ¿no? al ritmo, a recuperar. Hablame un poco de, de eso, de tu perspectiva. Pues, mira, a mí me gustaría este año salir a nivel internacional a pelear, europeo mundial, o mundial, si por los dos, pues mejor, y traerme una medalla a nivel internacional, ya que la última vez tuve un. A ver, no fue culpa mía, pero los jueces malinterpretaron mal la. La, la última pelea mía y, y de, que, d, decidieron que el ganador era el otro cuando no fue así. Que son un poco excusas, típicas. Eh, pero quien me conoce sabe que yo, si pierdo, pierdo y si gano, gano. No, y además por lo que me has estado Ahí contando, está. tú no vas a eso. Pero si, si te correspondía, te correspondía. Ahí está, claro, que es lo que toca, y más cuando sales fuera. ¿no? Y me quedé con esa espinita porque yo creo que seguro que estaba dentro de los tres primeros a nivel mundial en esa, en esa categoría que es la que compito a nivel nacional e internacional. Y espero que este año pueda traerme por lo menos una medalla. Pues yo espero que nos lo cuentes también. Esperemos, esperemos. <laughs> Gonzalo, muchísimas gracias ti, por haber venido. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más programas de cerca.